Estas son las fotos que tenemos para hoy. Y entonces vamos a comenzar a hablar de todas estas fotos. Tuvimos en total 28 fotos, tuvimos una gran participación y tenemos un poquito de todo. Es color predominante, pero por ser color predominante, cada uno podía escoger diferentes temas de la foto con tal de que tuviera la característica de color predominante. Entonces, Adri, si nos dices con qué foto quieres que comencemos y quién nos va a ayudar. Vamos con la foto de Adán. Ok. Y nos va a ayudar Martín Tenorio. Ok. Es un examen, ¿verdad? Así claro. Es. No se pueden desconectar. Entonces. Voy a la tienda, ahorita vengo. Cero si se desconecta. Ahí está para la votación de la foto de Adán. Ok. Adán, ¿qué nos puedes decir de tu foto? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Esta foto, no sé si se acuerden que cuando éramos niños usábamos el espirógrafo. Sí. Entonces se me ocurrió poner un foco LED en el techo conectado a una batería de 9 volts y la cámara acostada en una tabla y empezar a jugar con la luz y tapando la cámara para poder hacer los efectos de todos los movimientos que hacía la luz. Esta foto la tomé con una cámara Sony 99, un lente de 30 milímetros, fue por 65 segundos la toma, con un F22, y eso es lo que puedo decir de mi foto. Ok. ¿Qué opinas de la foto, Martín? Pues a mí me gusta. La combinación de los colores está muy bien. Yo, al menos aquí en mi monitor, veo buena definición de la foto. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Obviamente cumple con el tema, ¿no? Es una foto creativa, por como nos dice Adán que le estuvo haciendo. Yo la veo muy bien. Toño. Sí. ¿Quieres? Pues yo, a mí me gusta la foto. Creo que se me hace demasiado pequeña la imagen para el cuadro de la foto. A mí me hubiera gustado tener más rojo y menos negro. Así que yo a lo mejor lo hubiera encuadrado más pequeño, le hubiera quitado un poquito más el espacio del rojo, del negro, perdón. Como que se hace demasiado pequeño en la foto. Me gusta la creatividad de la foto, me gusta cómo la luz cómo se manejó la luz, los parámetros creo que estuvieron muy bien. Y sí, definitivamente es una foto creativa. Sí, gracias. También estoy de acuerdo con lo que es el recorte. Esta foto la tomé hace como 4 o 5 años. Todavía no tenía ni idea de lo que era bien la fotografía. Ok. Y comparto los resultados. Aquí están los resultados de la foto de Adán y fue un 8.4. Un 8.4. Y vamos con la foto de Martín Tenorio. Y nos va a ayudar Guillermo. Ahí está la foto de Martín, la pongo grande para que la veamos. Y lo abro para la votación. Solo hay hasta excelente, no hay más. Ok. A ver, Martín, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Bueno, esta foto la tomé aquí en,
en Cuemanco, donde le estaba diciendo que podemos ir a ver al amanecer, que les dice Gerardo. La tomé con una Canon T7i y la longitud focal fue de 109 milímetros. La apertura le di un F5 y en cuanto a velocidad le di 1 sobre 2000. Lo que quería captar precisamente era el ave volando. Digo, no es lo que me gusta, pero estoy practicando mucho para poder congelar la imagen. Y obviamente de las fotos que tengo, la quise meter para este tema de color predominante. Ok. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir, Guillermo? Yo creo que está muy bien la foto. Creo que es complicado el tema de las aves en movimiento, ¿no? El 109 milímetros, ¿verdad? ¿Tu lente? Sí. Has estado más o menos cerca. La verdad es que es complejo, ¿no? Es complejo cacharlas. Hay que estar muy atento para saber dónde vienen y cómo vienen. Como que esa parte es compleja. Creo que el tema del horizonte, por ejemplo, bien cuidado. Yo tal vez solo hubiera usado un poquito más cerrada la apertura para lograr un buque un poquito mayor y separar al ave del fondo, ¿no? Cumple perfecto con el tema de color predominante, pero se me hace una muy buena foto. La verdad es que el detalle aquí en el monitor pues, sí se ve bien enfocadita, ¿no? No alcanzo a ver el ojo, que es como el típico que lo voy a ver, pero la verdad es que yo creo que muy, muy bien. Felicidades por la foto. Gracias, Guillermo. Sí, Martín, es completamente de acuerdo con Guillermo. A mí creo que el manejo del lente nos invita y se ve aquí reflejado, pues que tienes mucha escena, lo cual te permite usarlo precisamente como para este tema de color predominante, porque nos dejas ver mucho del paisaje, del entorno, no solo el ave. Entonces creo que funciona muy bien, está perfectamente congelada. Tiene nitidez, me gusta mucho y sobre todo me gusta pues lo bonito de son estos contrastes, ¿no? De siempre ver a las garzas y a cualquier animal con un fondo natural espectacular, así que se ve tan cerrado y tan de tanto follaje. A mí estas fotos sí me gustan mucho, entonces creo que el objetivo se cumplió y es una muy buena foto. Muchas gracias, Adri. De nada. Sí, yo puedo añadir, cuando estemos tomando aves, creo que es importante saber más o menos qué velocidades necesitamos para las diferentes aves. Uh-huh. Por ejemplo, una garza la puedes tomar 1 sobre 1000 y no te sale bien. Es decir, que eso también te puede ayudar con el ISO. Si fuera un pato, sí necesitas el 1 sobre 2000 que tienes. Ajá. Entonces, dependiendo de las aves, es más o menos la velocidad que necesitas. Pero si es principalmente garzas, 1 sobre 1000 va a estar bien y eso te puede ayudar a bajar el ISO todavía. O como dijo Guillermo, poner a lo mejor el 4 que tiene tu lente y tratar de separar un poquito más la parte de atrás. Perfecto. Gracias, Toño. De nada. Vamos con Charita. Resultados. Deja comprarte los resultados. Ah, sí. No, y mi calificación. Sí, ya va. Es que como 8. Tú te diste excelente, ya me quedé con esa idea. 8.89 fue la... Sube a 9, no te preocupes. ¿Ves? Sube a 9. Claro, gracias a todos. De nada. Ahora vamos con Chavita. Con Chavita y nos va a ayudar Julio. Ok. Ponme la foto. Grande Chavita. Y lo abro para la votación. Hola, niños. Hola. Hola. Enrique, buenas. ¿Cómo estamos, Enrique? Bien, aquí. Todavía en el tráfico, que hoy la Ciudad de México estuvo loquísima de tráfico. Qué barbaridad. Y así ya sigue, ¿no? Sí, ahorita ya me paré aquí. Voy a entrar un rato a la tertulia y luego me sigo ya que se calme. Pues bueno, sí. Pues para que puedas ver mi foto, ojalá todavía te toque verla. Ahí perfecto. Estaba botando la foto de Chavita. De Chavita, mía. Ok. Chavita, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Pues nada, mira...
Me fui por el color predominante hacia el verde que logré hacer con este bodegón. Traté de buscar elementos verdes, la mayoría están ahí, se ven. Y como un toque así, un poquito de distractor en el predominante verde, corté este jitomate ahí sobre esta tablita de madera. Y pues la hice con un diafragma de un F20, una velocidad de un octavo de segundo, obviamente con tripié. Hizo 800 y con una distancia focal de 26 milímetros. Y eso es lo que logré. Espero que les agrade. Ok, Julio, ¿qué no puedes decir? A mí me gusta mucho la foto de Chava, porque efectivamente el color predominante cubre un buen porcentaje en la fotografía. Le quería preguntar a Chava, nada más, ¿cómo fue que iluminó? ¿Es un solo flash? ¿Le pusiste difusor? ¿O qué tipo de iluminación usaste? Me gusta mucho. Mira, fue una luz que tengo en la cocina de su casa, de ustedes, en la parte superior, que es LED. Y logré con esa luz hacer eso y con un flash que le hice de rebote. Y sí lo hice con un tripié. También. Y lo, más que nada el tripié fue por la velocidad de un octavo de segundo, nada más. Sí, la foto me gusta mucho. Lo único que a lo mejor, no sé si es porque precisamente hay tanto verde, siento que el balance de blancos está un poquito cargado al verde. No, es mi impresión que a pesar de que están los jitomatitos rojos, sí. También la tablita se ve como que con un tono un poco verde. No sé si es mi monitor, la calibración. Pero no, mira, la tablita sí está cafecita, ¿eh? Sí es café. Sí es café, sí, pero no, digo, no, sí, no es, tiene como un... Ajá. Como una... ¿Cómo una halo verde, tal vez. Como una predominante verde, inclusive en esos colores que es el rojo de jitomate y el café de la tablita. Yeah. Y a lo mejor lo único que nada más hubiera tal vez cuidado sería en la parte parte derecha inferior, sí. A lo mejor no haber cortado los vegetales que tienes ahí, que uh-huh. A lo mejor, no sé, en mi humilde opinión, a lo mejor se hubieran visto bien completos, pero de ahí fuera me gusta mucho la foto, es muy creativa. Gracias Julio, muy amable. Muchas felicidades, Chava. Gracias, man. Sí. A mí me gusta el color predominante verde ese que escogiste con tantas diferentes verduras, es decir, sí. Se me hace muy atractivo. El toque del tomate creo que era necesario, si no hubiera sido, se hubiera visto demasiado sin interés la foto, así que ese tomate le dio vida a la foto. Yo a lo mejor me voy un poquito contrario a lo que dijo Julio, yo lo hubiera recortado a lo mejor por acá, para quitarle ese negro, lo hubiera recortado por acá. Y creo que después, al final, podemos verla en... Sí, si quieres. Vas a ver que recortado le da todavía más vida. Más impacto, tal vez. Más impacto a todo esto. Como que ese negro nos hace perder un poquito el impacto de todas las verduras que tiene. Sí, se agrandaría y se vería un poco mejor. Se vería, este. Sí. Sí, tienes razón. Eso es lo que haría yo, aunque estuvieran recortados un poquito. No me molesta. Porque claro. se notaría que es lo que es cada verdura. Sí. Tiene un F20, me imagino que es ya llevando el lente a lo mejor al extremo. Sí, pero la hice con la cámara, la Nikon D90, no tenía todavía la vida. Yo a lo mejor le hubiera puesto a lo mejor un F18, 16 para no llevarlo tan al extremo. Y creo que te hubiera dado un poquito, mucha gente piensa, no, voy a tener más nitidez yéndome al F, y a veces y un poquito menos te da todavía más nitidez, así que lo hubiera ido con un F16. La luz me gusta, la luz, la combinación entre el LED y rebotando el flash, creo que le dio una combinación donde vemos sombras y oscuridad que le da volumen a la foto. Exacto. Sí, a mí me gustó por eso. Que esa parte me gusta mucho, el volumen que le diste a la foto, pero sí me distrae un poquito todo el negro que tengo. Negro. Ok, ahorita lo vemos si quieres al final. Sí. Entonces, bueno. Si quieres, comparto los resultados de Chavita. Sí. Gracias. Estamos hablando de Chavita, fue un 8.2.
8.2. Gracias, Toño. Okay. Vamos con Ángel Tenorio y nos va a ayudar Mayela. Okay. No lo hice a propósito, ¿eh? De verdad. Gracias, gracias. Todo Mayela, con todo. Ahí está con la foto de Ángel. ¡Qué bárbara, Adriana! Te juro que hasta ahorita vi el nombre y dije, ups. Y la abrimos para la votación. Ahí está. Ok, Ángel, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Bueno, esta foto la tomé en Islandia, en una cueva de hielo. Pues estás ahí apurado porque te vaya a atravesar alguien. Entonces, la hice con tripié, un Tokina 2.8, y le puse ISO 100 para tratar de sacar el menos ruido posible. Tiene ese río que realmente es el que está haciendo la oquedad en el hielo. Es lo que quise darle el camino hacia donde está esa persona que está ahí parada. Entonces, esa fue mi propuesta del día de hoy. Ok, Maggie, ¿qué nos puedes decir? Bueno, las fotos de Ángel a mí me gustan mucho. Esta en especial, bueno, tiene muchas cosas. Tiene movimiento, tiene líneas, tiene el tiempo que le diste fue el indicado para hacer una larga exposición. Pues ya sabes que yo le hubiera quitado a esa persona que está allá de rojo, pero creo que Toño va a decir que es el puntito extra que le da a la foto. Me gusta el azul. Toda la que empieza la línea inferior izquierda hacia dentro de la fotografía, te mete a la fotografía, a lo blanco, luego recorres toda la foto con toda la textura, tienen textura, tiene ritmo, no sé bien, pero creo que la personita ahí creo que sí está en el tercio. Entonces tu foto tiene muchísimas cosas que cumplen con todo, ¿no? A mí me gusta mucho tu foto. Gracias, Maya. Yo en lo particular sí hubiera quitado a la personita, pero bueno, pero pues hay otras personas que no. Yo te puedo decir, mira, primero que nada, creo que la manera que Mayela te fue diciendo tiene esto, tiene esto, tiene esto, es lo que hace una foto de buena a muy buena a excelente. Cada vez que le puedes ir añadiendo más cositas. Y como dijo Mayela, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Mayela, con la excepción de que yo sí creo que la persona nos da el signo de puntuación y también nos da una perspectiva del tamaño de la cueva. Uh-huh. Si esa persona no estuviera ahí, no sabemos qué tamaño es la cueva. Podría haber sido unas piedritas que tenía un poquito de agua y creo que nos sirve de esas dos maneras. No sé si tú conocías a la persona que estaba ahí, si le pidieron que se pusiera rojo o tú la pintaste rojo, pero creo que eso, pues, tenemos el rojo y el azul, colores complementarios que también lo hacen resaltar todavía más a la persona. Fíjate que muchas personas que van traen chamarras naranjas, rojas, y me comentaba un alpinista que, o sea, son personas que hacen hiking en montañas y todo eso, que utilizan esos colores por si se llegan a perder. Okay. Entonces, por eso usan colores tan llamativos. Sí. Entonces, ella estaba, había otro grupo atrás de ella y les estaba posando a los que están en la boquedad, esos oscuros, no se alcanzan a ver, pero les estaba posando ella. Entonces, yo tomé esa foto aprovechando que ella la estaba posando. Ella está de espaldas, ¿no? Sí, ella está de espaldas. Está de espaldas. Sí, no, a mí te digo, me gusta la foto por todas las cosas que dice, tiene contrastes claros, oscuros, nos da textura, nos da líneas, nos lleva a la persona, nos da el contexto del tamaño, es decir, yo la considero una excelente foto.
Toño, ¿podrías agrandarle un poquito donde está la persona? Es un espantapájaros, ¿no? Parece. No, sí se ve padre, mire. Sí, es padrísimo. Sí, así luce más, ¿no? De ser. Además, si no estuviera de rojo, no tendríamos el color predominante, el azul, claro. O sea. Y ese es el tema, recuerden que ese es el tema. Claro. Entonces, comparto. Sí, cumple con el tema, por el color azul. Claro. Comparto los resultados de Ángel y el promedio de la foto de Ángel fue de un 9.64. 9.64. No sube a 10. Es la primera que oigo que sube a 10. No, sí sube a 10. Sí. Felicidades, gracias. Felicidades. Muy padre, toma. No estamos en la primaria, Maye. Te quiero su 9.6. Y que se siga esforzando. ¿Con cuál seguimos? Con Sergio Zapata y nos va a ayudar Cris. Ponga la foto de Sergio. Y lo abro para la votación. Ok, Sergio, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Ah, bueno, es un colibrí, ya saben, se las puso Seyoti, considerado pues, uno de los más pequeños. Ya la vez pasada subí ahí una donde estaba el comparativo con, con una hoja, ¿no? Mide 5 centímetros. Esta foto fue tomada con un Dente 500 y un extender 1.2, si no me equivoco. Bueno, ya ahí están un poco los parámetros, creo que nos hicieron favor de ponerlos, 1 sobre 80. Y bueno, para mí el color predominante ahí en esa foto es un poquito, bueno, aparte de los grises, me gustó mucho el magenta, ¿no? El color magenta que exhibe este colibrí. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo a su consideración. Ok, ¿qué nos puede decir, Cris? Sí, me encanta esta fotografía. O sea, el color predominante resalta inmediatamente con ese rosa magenta, como bien lo dice él. Y me gusta también el fondo que tiene, porque resalta sobre todo el pecho del colibrí, que es de ese color. Y bueno, yo le veo nitidez. Me encanta la foto. Está centrada en el medio. Quizás un poquito, para mi gusto, se le hubiera recortado a los dos lados para que se centrara más el colibrí, pero ese es para mi gusto. Es una excelente fotografía. Felicidades. Sí, completamente de acuerdo con Cris. Es una foto súper llamativa. El sujeto en el centro con este color tan espectacular. ¿Cómo se llama, Sergio? La barba o donde lo que está de rosa en el colibrí, ¿tú sabes? Sí, se le llama gorguera. La gorguera, ajá. Sí, lo ocupan para, obviamente que para términos reproductivos, ¿no? Entonces está en sí, la... Sí, 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 es lo que llama la atención, ¿no? Sí, es muy bonito, sí. Ah, bueno, quería saber el nombre, pero me gusta mucho que está muy nítido, tiene los ojos perfectamente enfocados. La proporción, o sea, el tamaño, siendo que es un ave muy difícil encontrarla en reposo y tomarla, bueno, siempre será una foto que llame muchísimo la atención por los colores mismos del colibrí. Cumple excelente con el tema porque tenemos el boqueto desenfocado atrás, pero se nota que era pues un follaje pues verde de otro color, entonces claro que nos llama y nos trae la vista al centro, a nuestro sujeto. También estoy de acuerdo con Cris, esta foto creo que resaltaría muchísimo si la cortas y la haces vertical, quitando un poco de los lados todavía para darle más fuerza a nuestro sujeto. Es una excelente foto. Yo todo eso le voy a añadir lo que muchos me han escuchado decir antes. Yo sí le hubiera quitado este pedacito de acá. Sí, lo pensé, pero dije, lo va a decir Toño. Para que no me distrajera. La foto me encanta, pero como que me jala ese pedacito ahí, creo que... Y sí, yo también estoy de acuerdo, lo hubiera hecho vertical, pero muy buena foto, Sergio.
Sí, muchas gracias. Lo voy a intentar, voy a quitar el, voy a experimentar el otro encuadre. Muchas gracias, De nada. Comparto los resultados, fue de un 9.17. 9.17. Nos vamos con la foto de Maye y nos ayuda Fernando Cancino. Okay. ¿Sí está por ahí Fernando? No, creo que no. Es que lo vi que se conectó, pero ya no está. Ok, Adán sigue conectado. ¿Nos puede ayudar, Adán? Ok. Sí, claro. Buenas noches otra vez a todos. Buenas noches. Espérate, deja de poner para votación para que todo el mundo vote. Ah, ya quería agarrarme de Maye. Sí. No me la dejaste a mí, Adri. No, porque iba a ser muy notorio. Que queríamos pleito aquí en vivo, pero no. Pero Maye se abrió, no le dio con todo. Se lo hubieras dejado, al fin donde hay desquite no hay rencor, hombre. Exacto. Te hubiera puesto a ti, Enrique. A ver, vamos. A ver, ¿qué nos puede decir Maye tu foto? Bueno, cuando la mandé no se veían todos estos cuadritos, no sé por qué se ven esos cuadritos así, pero bueno, esta foto la tomé en Tlaquitepec, en la carretera que va hacia Tlaquitepec o algo así. Nos paramos porque Toño vio algo y bueno, Toño se paró en la carretera, nos bajamos todos y empezamos a tomar fotos. Había dos bichitos ahí, uno de ellos es este, no sé bien si es grillo o no es grillo, pero bueno, no es macro, es acercamiento. De hecho lo tomé con un telefoto y sí tiene recorte. Y bueno, esa es la foto que estoy presentando. Obviamente el color es predominante verde. Ok, ¿qué nos puede decir Adán? Bueno, pues para mi gusto esta foto es muy bonita. El buque que tiene la foto es excelente. El color predominante obviamente es el verde, como dicen ahí, pero esos colores cafés que tiene el grillo o el insecto hacen resaltar más el color verde. El buque atrás y adelante, excelentes para mi gusto. El recorte está perfecto para mi gusto. Okay. Sí, a mí me gusta mucho la foto, me gusta la posición en que tienes el grillo, el ángulo este que tenemos, me gusta mucho, el bokeh me gusta mucho y estas líneas del bokeh como que me llevan al grillo en este sentido y después tenemos en este sentido, así que en todo sentido me está llevando al grillo. Creo que le llaman como langosta o algo así, es más bien destroza las plantas. Me gusta cómo lograste la hoja que saliera de las dos esquinas para abajo, es decir, nos llevan hacia la langosta esta, los colores, el ojo lo veo enfocado, es decir, que toda esa parte. A mí se me hace, lo único que a lo mejor puedo decir es, creo que tiene un poquito demasiado sharpening, como que es demasiado sharpening y se nota un poquito, porque se nota un poquito blanco aquí abajo. Yo le hubiera quitado un poquito de sharpening, pero quitando eso, a mí se me hace una muy, muy buena foto. Y comparto los resultados. Aquí están los resultados de la foto de Maye y fue de 9.27. 9.27. Sí, pero Maye baja 9. Baja 8.5. Ahora 8.5. Qué bárbaras. Vamos con mi foto, Toño. Ok, vamos con. Y nos va a ayudar Chavita, que no ha pasado. Ok, vamos con la foto de Adri. Y voy a ayudar Chavita. La pongo grande para que podamos verla con más detalle. Y lo abro para la votación. Okay, Adri, ¿qué nos puedes decir de tu foto?
Sí, bueno, esta es una foto que estaba yo buscando también, porque me gusta mucho cuando están dormidos los flamingos o flamencos, ya se me olvidó cuál es el singular, cuál es el plural. Me gusta cuando están dormidos y esconden su pico y dejan lucir pues todas estas plumas que tienen. En este caso, obviamente el color predominante era el naranja que tienen estos flamingos, y escondiendo un poco el pico, pero se nota ver el blanco. Y bueno, el detalle, el punto focal, pues aquí es el ojito que en ese momento lo abrió, y por eso no es que se ve tan centrado, porque él estaba dormido, pero en el momento en que yo estoy tomando la foto, le está abriendo el ojo. Entonces, pues digamos que es el plus en esta foto, ¿no? Encontrarlo con su ojito abierto. Entonces me gusta la posición de las plumas, traté de centrarlo donde no necesitábamos tanta la cabeza, pero sí que se notara que era el pico y las plumas en sí envolviendo a este flamingo. Entonces esa es la foto para el día de hoy. Okay. ¿Qué nos puedes decir, Chavita? Pues nada, Adri, me encanta tu foto, está muy bonita, está muy ad hoc al tema. Tal vez, a lo mejor, yo he visto estos flamingos como con un color más intenso, ¿no? Como paliducho, como se ve este. Tal vez, a lo mejor, cuando lo sacaste esta foto, este flamingo era de ese tono. ¿Tono? Sí. ¿Dónde lo tomaste? Son los de Arboterra, que no tienen ese color rosado intenso como en Mérida o en el área de Yucatán. Sí. No sé por qué, pero en Arboterra este es el color de... Y tampoco lo quiero cambiar, porque en realidad es que este es el color de los flamingos que están... Hay algunos que son mayores y que tienen el colorido más anaranjado, más intenso, o más intenso. Pero este en particular, había varios que, si tú ves, hay color intenso, pero también está el rosita más pálido. Más paliducho. Entonces, como este, sí, exacto. Sí, por eso era mi pregunta. Que también los he visto en África, también más encendido el color del flamingo. Oye, está muy bonito, y pues el encuadre que lograste, el ojo que está en el tercio, y obviamente predomina el tono oscuro, ¿no? Y la complementa muy bien el blanco, o sea, pues sí, es una foto muy, muy padre, muy, me gustó mucho. Gracias, Chavita. También tengo entendido que el color de las plumas lo da el alimento que comen. Entonces, en eso varía mucho la tonalidad. Sí. Tienes razón. Y me decían a mí, ahora que fui a Yucatán, que cuando son jóvenes tienen menos color. Así es. Conforme van creciendo, el color se les va... intensificando. ¿Este era joven o ya...? Sí, era pequeño, era de los pequeños. De los chiquillos. Sí, los juveniles tienen menos color. Sí. Siempre. Es más, nacen grises y van cambiando el color. Mira. Sí, este era palidito, sí. Y como dices, por la alimentación también yo creo cambia el color. Así del plomo. Pues felicidades. Gracias, gracias, Chavita. Mira, a mí me encanta la foto. Yo la veo más, no tanto como la foto del animal en sí, sino como una foto artística, por la manera en que lograste el bokeh ese de atrás, que no sé si es parte del mismo flamenco o de otro que estaba atrás, pero creo, ese bokeh me encanta. Sí que yo lo veo muy artística la foto. Me encanta la composición de la foto, es decir, el ojo está en el tercio. La nitidez de especialmente esta pluma de aquí, me encanta con su... con sombra, es decir, que tienes luces y que le da profundidad, le da textura al animal. Yo la considero una excelente foto. Gracias, Toño, muy amable. Y comparto los resultados. Aquí están los resultados de la foto de Adri, y fue de un 9.67. Muchas gracias a todos. Vamos con Guillermo, y nos va a ayudar Eduardo, por favor. Buenas noches.
Ok, vamos a poner la foto de Guillermo más grande para que la podamos ver. Que no me está permitiendo. Ahí está. Y lo abro para la votación. Ok, Guillermo, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Pues nada, aquí se llama Río La Silla, es un parque que está muy cerca de la ciudad, cruza todo, es un río vivo que cruza la ciudad de Monterrey, y en un pedazo se puede caminar, la verdad es que muy cómodamente junto al río, y ir temprano está padre porque hay muchas aves garzadas, hay muchas aves, la verdad, se pueden fotografiar. Esta foto, estaba entrenando la Z50 y este lente 50-250 es una cámara de formato recortado, pero creo que lo hace bastante bien la cámara, y el bajo estaba ahí paradito y dije, vamos a experimentar. La tenía ahí guardada y creo que aplica perfecto para esta onda del color. Ok, ¿qué nos puede decir Eduardo? Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo, pues a mí me gusta tu foto. Yo lo único que veo, ¿me escuchan? Sí. Bueno, a mí creo que me gustaría que resaltara un poquito más. Está muy bien enfocado, se ve muy nítido el ojo, el pico, todo. Me gustaría que se hubiera visto el cuerpo completo del ave. Pero bueno, yo sé que eso es muy difícil porque son muy inquietos los animales y no es fácil captarlos, ¿verdad? Pero me gusta tu foto. Tal vez la recortaría un poquitito para que resaltara más, pero es todo lo que le diría. Muchas gracias. Sí, a mí me gusta la foto. A mí lo único que tengo la sensación como que se está queriendo caer, y a lo mejor es por esta rama que viene para abajo y como que... Yo sé que seguramente así como estaba el pajarito, pero yo a lo mejor sí lo hubiera recortado un poquito y lo hubiera parado un poquito más. Y creo que la vas a ver que le da más impotencia a la ave, le da más fuerza a la ave. Primero cuando lo recortas pues se ve más grande, pero cuando la paras todavía se ve más impotente. Aquí como que siento como que se me está cayendo la ave. Me gusta el enfoque, me gusta que te dio. Como que estaba agachado buscando algo hacia abajo. Iba como a volar. Sí. A lo mejor yo todavía me hubiera ido un poquito más bajo en el F. A lo mejor yo sí me hubiera ido al F.5.6 que te da ese lente. Ese lente, a mí me encanta ese lente de Nikon, el 200-500. Y te hubiera todavía dado un poquito más el bokeh. Y a lo mejor estas dos partes, estas hojitas aquí que están tan enfocadas se hubieran perdido un poquito más y nos hubiera dado también más el enfoque al pajarito y nos hubieran distraído. Pero sí, yo creo que con el recorte perdemos un poquito estas partes blancas que a lo mejor nos jalan, y parándolo creo que nos da más impotencia, nos da más importancia al pájaro. Pero me gusta la foto. Y comparto los resultados. Aquí están los resultados de la foto de Guillermo y fue de un 8.36. 8.36. Okay. ¿Con cuál seguimos? Vamos con Cris. Y que nos ayude. Había pensado en Adán, pero ya pasó. Que nos ayude Abraham. Ok. Pongo la foto de Cris para que la veamos con más detalle. Y lo abro para la votación. A ver, ¿qué nos puedes decir, Cris, de tu foto?
Sí, buenas noches nuevamente a todos. Hola, Cris. Bueno, la foto igual es un flamingo de Arboterra, así como el de Adri. Pero bueno, esta me gustó esta foto, tengo otras diferentes, pero esta me gustó para presentarla hoy, porque bueno, en mi fantasía pareciera que el flamingo tiene un asa y me lo voy a llevar así colgando como si fuera una bolsa. Y bueno, me gustó la foto para presentárselas, creo que sí le falta un poco de nitidez en el ojo, que es principalmente lo que debe uno de cuidar. Pero bueno, es lo que les presento por hoy. Espero sus buenas críticas para mejorar la foto. Ok. ¿Qué nos puede decir, Abraham? Hola, buenas noches. Sí, yo también noté esa... Bueno, a mí me gustó mucho la fotografía y sí, también noté que le faltaba este foco en el ojo y el foco lo tienen las plumas. También como que las ramas de atrás, el color, como que no me gusta mucho el contraste. El color de flamingo es muy bonito, pero como que el verde como que no me gusta cómo contrasta con esas plumas. Pero sí, la verdad sí me gustó bastante la fotografía. Gracias, amigo. ¿De qué, amiga? Sí, Cris, es una foto pues muy llamativa. Aquí sí vemos la diferencia de tamaño porque, bueno, se puede apreciar ya que este es un flamingo pues maduro, ¿no? Más grande, porque sí tiene otro color, obviamente, del otro más pequeñito. Aunque también estoy viendo sus plumitas que son también de diferentes tonos, ¿no? Entonces, me gusta mucho que trataste de encontrar esta. Es difícil, a lo mejor, que hubiera salido tan enfocado el ojo, porque yo creo que él apenas estaba acomodando, ¿no? Entonces, en ese ligero movimiento, a lo mejor tu enfoque quedó en otro lugar, no precisamente en el ojito como tú querías. Pero, sin embargo, sí, creo que trataste de captar esta escena y, sobre todo, sí tienes razón en esta curvita donde lo hace muy especial como una agarradera, ¿no? Tiene su encanto. Creo que para darle ese énfasis, Cris, podríamos intentar esta foto o cuadrada o vertical y quitarle un poco de precisamente la parte derecha de la foto, que tiene mucho de esta ¿cómo se llama? Maleza de la zona verde, que está no nítida, además está muy oscura, entonces te jala demasiado este punto focal aquí, de este espacio negativo, llamémoslo así. Entonces, okay, a lo mejor un recorte más cuadrado en donde tú estás enfatizando lo que a ti te llamó la atención, que es específicamente pues está la cabeza y parte de las alas, creo que ayudaría muchísimo a subir un poco más esta foto. Pero es una muy buena foto, Cris. Gracias, Adri. De nada, Cris. Mira, esta foto creo que nos explica muy bien cómo funciona el enfoque. El enfoque seguramente estuvo como por acá y siempre va a ser enfocado una tercera parte para atrás, y por eso que el ojo se ve relativamente bien enfocado, porque está con... y dos terceras partes para enfrente, y por eso tenemos enfoque casi hasta aquí enfrente. Pero si vemos ya la pluma de aquí atrás, ya está desenfocada. Entonces, exacto, el enfoque seguramente estuvo como por acá, una tercera parte para atrás, dos terceras partes para adelante. Entonces, eso es muy importante cuando estemos haciendo el enfoque, saber que donde nosotros enfocamos, vamos a tener una tercera parte para atrás enfocada, dos terceras partes para adelante. ¿Puedes darle un zoom, Toño, al ojo, nada más para ver un poquito más cerca? Gracias. Tiene un poco de ruido por el ISO 1600. Ajá. Ya, gracias. Compartimos los resultados. Y los resultados de la foto de Cris fue de un 8.71. 8.71. Gracias, Toño. Gracias a todos. No, gracias a ti, Cris. ¿Con quién vamos? Vamos con Fernando Cancino y nos puede ayudar Elenita, por favor. Ahí pongo la foto de Fernando. Y lo abro para la votación.
Ok, Fernando, ¿qué nos puedes decir de tu foto? ¿Estás por ahí, Fernando? Ah, él no estaba, ¿verdad? Se salió. Sí. Ahora déjame apuntar, espérate, déjame apuntar por lo menos dos. Ok. Calcular el promedio antes de cambiar de foto. Ok. Ok, ¿con cuál quieres ir? Vamos con Julio y nos va a ayudar Sergio Zapata. Pongo la foto de Julio. Y lo abro para la votación. A ver, Julio, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Pues una vez ahí, en el campo, hace unas fotos de atardecer. La que está en la fotografía es mi hija. El sol se está metiendo detrás del volcán y bueno, tratamos de hacer por ahí una escena. Y creo que se presta un poquito para el tema de hoy y espero sus amables comentarios. Gracias. Ok. ¿Y qué nos puede decir, Sergio, de la foto? Híjole, sí, nos ponen examen ustedes. Es bien difícil, es más bonito que te comenten a comentar. Pero bueno, a mí me gusta mucho la foto, me gusta el movimiento que tiene, por ejemplo, del cabello en la parte de atrás. El bokeh que tiene también es muy bonito y yo creo que la idea de capturar al sol está también bastante, bastante padre. Creo que está bien cortada también, si tiene un recorte. Digamos, lo único que yo le veo un poquito es que a la altura de la barbilla tiene ahí un reflejito del mismo sol. No sé si eso yo creo que se puede bien incluso hasta borrar, ¿no?, en la posedición. De la barbilla y un poquito adelantito de la barbilla como un reflejo. Yo creo que esto es el reflejo del mismo sol. A veces se puede evitar con un parasol o incluso poniendo la mano de alguna manera para que no dé ese reflejo, ¿no? Pero en general me gusta mucho, sí, cumple con el, ¿cómo se llama?, con el color, el color predominante. Y pues me gusta la silueta, ¿no? Entonces para mí es una excelente foto. Gracias, Sergio. Sí, Julio, estoy completamente de acuerdo con Sergio. A mí me gusta mucho esta composición, el momento y sobre todo la perspectiva, la ubicación en donde está tu hija. A veces es muy difícil decir, coloca la mano así que quede perfecto, pero la intención está y creo que es una muy buena foto. Por el momento se ve nos dejas sentir el viento, se ve un poco la fumarola, entonces creo que es una foto que tiene muchos elementos que la hacen muy atractiva visualmente. Yo también estoy totalmente de acuerdo aquí con el reflejo, el destello de luz que tienes aquí, y sobre todo fíjate que creo que así en grande como la estamos viendo, no es un buen sitio para el reflejo. Esto sí nada más lo puedes eliminar con Photoshop, pero sobre todo lo que me llama más la atención es esta claridad o mancha que tiene la barbilla. Creo que podríamos o tú podrías checarlo si aclarando, digo, oscureciendo esa parte de la barbilla se nota bien este reflejo que tenemos adelante, o si se editarían los dos, pero creo que el que está afectando un poquito más es justo el que tiene en la barbilla, porque nos cambia automáticamente esta sombra tan bonita que tú lograste, uh-huh. Ahí es un, como digamos, una mancha, entonces eso es lo que le quita un poquito a la foto. Pero lo demás me encanta cómo pasa el sol por acá, por entre las mangas, y se nota la silueta. Creo que es una muy buena foto
que nada más con esos pequeños detalles de edición se pueden corregir. Muchas gracias, Adri. Sí, nada, yo creo que aquí lo que me afectó, sí tenía para Sol puesto, pero creo que ahí me jugó chueco el filtro polarizado, que yo creo que es lo que está dando ese flare, realmente ese pinche en la barbilla, es un flare que está directo, y bueno, como la toma va directamente al sol, digo, aunque tiene un parasol propiamente, yo creo que pues no pudo hacer mucho su función del mismo parasol para cubrirlo, y el flare del filtro yo creo que fue lo que vino a generar ese flare. La verdad es que yo no lo había notado tanto hasta que ahorita ustedes me lo están mencionando muy acertadamente, y bueno, por ahí después les preguntaré cómo se pudiera solucionar esto en Photoshop. La verdad es que no sé si esto se pudiera arreglar de una manera más o menos estética que no afecte tanto la toma. Pues si quieres, si tenemos tiempo, lo podemos ver al final de pero eso, sí, a mí me gusta mucho esta foto, con la excepción de lo que ha marcado. A mí se me hace que esta foto le gusta mucho a tu hija. Es una foto que quedó, sí. Le da mucha vida a tu hija. Le da, sí, mucha tranquilidad. Es decir, es una foto muy padre. Me gusta como aquí el volcán te lleva hacia ella, esta misma línea aquí te lleva hacia ella. Así que la foto en composición está increíble, los colores están increíbles. Es decir, que sí, esto podemos ver si lo podemos, qué podemos hacer ahorita al final. Te agradezco mucho, Toño. Vamos a compartir los resultados. Y aquí están los resultados de la foto de Julio y fue un 8.92. 8.92. 92. Muchas gracias por sus comentarios a todos. De nada, Julio. Vamos con Enrique de Velasco. Y si nos pudiera ayudar, Guillermo, si se encuentra por ahí. Y aquí estoy. Okay. Ahí está la foto de Enrique. Y lo abro para la votación. Ok, Enrique, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Bueno, esta es una foto que tomé en Presa del Llano en Villa del Carbón. Es una panorámica de 7 fotos. Y era un atardecer muy, muy interesante. Y aquí la característica en esta zona es de que cada que cambian de gobierno, pintan todas las lanchitas o rojas, o amarillas, o azules, o de como les vaya tocando, ¿no? En este caso, había ganado en eso porque el PAN las pintaron de azul. Entonces, me llama mucho la atención que cada que cambian de gobierno, las pinto. Ahorita están pintadas de rojo. Pero bueno, espero que les guste y espero sus comentarios. Siempre justos y halagadores. Ok. ¿Qué nos puede decir, Guillermo? Me gusta mucho la foto. Está justo en el límite, ¿no? En el límite del color predominante, creo. Le funciona muchísimo que esos verdes, hay tantos verdes atrás, de tantos colores, que el azul se convierte en ese color de acento fantástico. Creo que está así muy bien logrado, muy exquisitamente logrado el tema de color predominante. Me parece muy acertada la selección, Enrique. Está para la foto, el enfoque, pues, perfecto en todos lados, ¿no? Y eso que nos comentas de las planchas, pues es un dato curioso que está interesante conocer de la imagen. Sí, a mí me gusta mucho la foto. Me imagino que esta circunferencia que tenemos aquí se debe un poco a la unión que se hizo con todas las fotos, pero se me hace padre porque como que te encierra en la foto. A lo mejor las lanchitas estaban más rectas, pero con el efecto que le dices panorámico, como que nos mete completamente a la foto y esa parte me gusta mucho. Sí, el color, yo veo el azul me llama mucho la atención, pero después me hace visitar toda la foto. A mí esta textura que tienes aquí de estos árboles me llama, sí, mucho la atención. Tú te especializas en tomar con Fs muy altos
y por eso da mucha profundidad de campo, y creo que lo logra, es esa textura que tienes por aquí, la manera que te dio el cielo también lo dio muy padre. Así que creo que es una de estas fotos que la primera cosa que miras, pum, es las lanchas, pero tiene tantas otras cosas interesantes que nos hace viajar por todas las partes de la foto. Y sí, me gustó como la panorámica nos yo creo que si me hubieras presentado todas las lanchas rectas, no me hubiera llamado la atención como me llama la atención esta foto. Como que tiene... O sea, del lado izquierdo sí es recto, y esta es una pequeña curva que hace la presa. Ok. Uh-huh. No está tan modificado con la panorámica, está bastante real. Pero quedó padre. De la toma. Se ve mucho volumen, ¿no? En las lanchas, se ve como si estuviera uno ahí, caray. Está increíble. Gracias. Sí, como, ah, casi como 3D. Uh-huh. Sí, ándale, una cosa, sí. Uh-huh. Sí, es un lugar muy alto, ahí andamos como 3,500 arriba del nivel del mar. ¿Y así. Dónde está esto? Villa del Carbón, Estado de México. Villa del Carbón, ok. Pues vamos, madre, a tener, está muy bueno. Quería visitar. Ahora están rojas, ¿no? Sí, ahorita están rojas. Sí, sí, pero vamos para que tengamos una versión diferente a la de Enrique. Perfecto. Enrique, nos llevas, por favor. Sí, ya hay que organizarlo. Comparto los resultados. Aquí están los resultados de la foto de Enrique Velasco, 9.22. 9.22. Padrísima foto. Ok. ¿Y con quién seguimos? Vamos con la tuya, Toño, y que nos ayude Enrique de Velasco, por favor. Ok. Abro para la votación. Okay. Pues, ¿qué puedo decir de esta foto? Esta foto es una foto de una flor que muchos de ustedes seguramente la conocen, y la conocen en amarillo, pero la tomé con una cámara infrarroja que normalmente le da más textura a la flor. La infrarroja no está tomando exactamente la superficie, sino que toma un poquito dentro de la superficie, entonces le da más textura. Me gustó cómo le dio la textura a la flor, por ser infrarrojo le da colores diferentes. Y sí, cogí y le puse el fondo. Estaba oscuro el fondo, pero se lo llevé completamente a los negros para hacerla resaltar. ¿Qué nos puedes decir, Enrique? Sí, me gusta mucho la foto. Qué bueno que comentaste el color, porque dije, este color nunca lo había visto en una, en una foto así, ¿no? Y este... Sí, ¿no? Y me gusta mucho la sencillez, o sea, hay fotos que entre más sencillas, más atractivas son. Y este, el impacto visual que te provoca es por la sencillez, ¿no? Y este, y el efecto que hace el infrarrojo está padrísimo. Me gusta mucho. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? La foto es visualmente es muy atractiva, y el efecto que utilizaste, muy interesante. Te felicito. Gracias. ¿Estás por ahí, Adri, o te perdimos? Ahí voy yo, ¿verdad? Pues sí, ¿quién más? Perdón. No, pero Adri iba a hablar de la foto. Sí, sí, sí. No, está enamorada. Sí, pero estoy acá con la lista, que ya vi que se me movieron muchos. A ver, Toño, estoy de acuerdo con Enrique, la sencillez a veces es un punto extra en las fotografías. Me gusta la nitidez que tiene la flor. Obviamente se vuelve atractiva porque no es un color real, entonces te quedas pensando, ¿y por qué yo no he visto una igual, no? O sea, ¿por qué yo no tengo igual? Pues porque no tenemos infrarrojo, nada más por ese detalle. Es súper llamativo. Siento que el negro
tiene un contraste tan, tan, digámoslo así, sutil, porque no es que sobresale el lila o el violeta, no sé exactamente qué color es, pero eso lo hace que el contraste sea sutil, o sea, no tenemos algo que te... El negro siempre te hace resaltar de una manera muy impresionante las fotos, y aquí vemos esa sutileza que se maneja con este tono. Entonces creo que es muy acertado porque la flor en su sencillez y demás no compite en los dos colores. Entonces creo que es una buena elección y definitivamente es algo pues muy curioso el infrarrojo que es una realidad que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, para mí es una excelente foto, Toño. Ok, muchas gracias. Y comparto los resultados. Los resultados fue de un 8.94. Ok. Vamos con la foto de Eduardo y nos va a ayudar Martín, por favor. Ahí está la foto de Eduardo. Y lo abro para la votación. Ok, Eduardo, ¿qué nos puedes decir de tu foto? ¿Qué tal? Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención que me encontré este 100 pies paseándose en estas plantitas rojas y me llamó mucho la atención cómo coincidía el borde del anaranjado del 100 pies casi con el tono de las plantas. Entonces, pues estuve cazándolo, el animalito se movía y pues yo estuve concentrado en tratar de enfocarlo. Creo que sí descuidé un poquito mis parámetros porque lo tomé a una velocidad muy lenta y pues creo que podía haber cerrado, abierto un poquito el diafragma y tener mejor velocidad, pero pues creo que lo alcancé a captar bastante nítido. Eso es lo que les puedo decir, sí. Sin más, ¿no? Ok. ¿Qué nos puedes decir, Martín? Me gusta la foto. Sí, me llamó mucho la atención a mí también la orilla de con el color muy parecido a las plantas. No sé si sea algo que a la hora de que esté sobre algún color también eso se mueva, la verdad no lo sé, pero se ve muy padre el contraste de negro con el rojo este. Y lo del enfoque, yo le veo que el enfoque lo tienes en la cabeza del 100 pies. Sí, sí, sí. Y ya al final, en la colita ya se ve medio borroso. Pero es una foto que me gusta. Y te digo, eso me llamó también mucho la atención, el color del 100 pies con la orillita al color de las flores. Me gustó tu foto. Muchas gracias. Sí, a mí lo primero que me gusta de esa foto es esta diagonal que le diste. Esa diagonal le da mucha fuerza a esta foto. Así que esa parte me gusta mucho la foto. Sí, es arriesgado uno sobre 20 segundos y todavía tenerla así de nítida, debes tener un pulso bastante bueno. Yo lo tomé 1:20 y me sale toda movida, así que te felicito por el pulso que tienes. Yo no hubiera tenido ese pulso. Fue pura casualidad porque tengo un pésimo pulso, entonces casi andaba yo bien. Entonces, yo a lo mejor sí, yo no me hubiera ido tanto como un F32, me hubiera ido como un F20, F16, no tanto F. Y a lo mejor en postproducción, a lo mejor yo hubiera bajado un poquito este blanco, este punto blanco de aquí, para que no me jalara tanto y nos diera mucho más la vida del 100 pies. Pero esta diagonal y ese 100 pies como que nos da mucho movimiento a esta foto. Y sí, está muy interesante. Me imagino que es parte de lo que usan los 100 pies para esconderse a lo mejor en este tipo de plantas, tener un poquito mismo el color para que parezca que es un poco un tallo con el color. Mimetismo, ¿verdad? ¿Sí? Algo así. Entonces, comparto los resultados
Aquí están los resultados de la foto de Eduardo y fue de un 8.78. 8.78. Gracias. Vamos con la foto de Abraham. Que nos ayude Xochitl. Hola, buenas noches. Hola, Xochitl. Ahí está la foto de Abraham. Y lo abro para la votación. Ok, Abraham, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Está por ahí, Abraham. Tiene apagado su micrófono. Aquí estoy, aquí estoy. Hola. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Sí, esa fotografía la tomé en Tlayacapan, en un campo de cempasúchil. Me empecé a meter en el campo, vi todas las flores y desde que me empecé a meter me encantó la imagen, entonces pues traté de capturarla con mi cámara, pero sí se me hizo así como que de cuento de hadas, entonces por eso la tomé y pues ya la comparto con ustedes. Camino a Puebla, ¿verdad? Sí, antes de subir el cerro. Exacto. Y lo subimos, regresamos. Bien, Xochitl. Pues a mí esa foto... A mí esta foto me gustó mucho cuando la vi la primera vez, porque efectivamente parece como un cuento. Pareciera que están dando vueltas, como si giraran en un torbellino las flores. Y en vez de estar, bueno, es mi imaginación, en vez de estar ahí, están como flotando. Me gusta muchísimo la profundidad que le da, aunque las principales, las del principio están desenfocadas, pero... te va llevando hacia las de adentro que están como más enfocadas y sí parece como un torbellino, me gustó muchísimo. Sí, Abraham, gracias. De acuerdo con Xochitl, es como este desenfoque que nos va llevando a este túnel, que además era impresionante y lo captaste muy bien porque, bueno, la altura era... Yo creo que estábamos hablando de fácil 2 metros de altura. Más o menos. Estaba más alto que Toño. Yo recuerdo que estaban más altos que Toño este pasillo. Y la verdad era algo que disfrutamos muchísimo visualmente. Era una foto obligatoria. Entonces creo que la captaste muy bien. Estábamos literal cubiertos. Por estas flores, ¿no? Entonces, me gusta mucho, obviamente, el manejo del color predominante, porque el naranja siempre va a ser súper llamativo, y aunque el verde lo podemos percibir claramente, pero obviamente el naranja siempre es un color cálido que te va a jalar la vista automáticamente. Entonces, creo que en composición y formato es una excelente foto, Abraham. Muchas gracias. De nada. Sí, Adri, estamos contigo cuando tomó Abraham esta foto, pues regresamos este fin de semana y subimos a la zona arqueológica. De verdad, pensé que era broma. No, es en serio. Cargando el equipo. Cargando todo el equipo. Sí, sí estuvo buena. No me ofendo porque no me hayan invitado, la verdad. De hecho, subimos 2 cerros en la misma zona. Okay. ¡Qué bárbaros! Comparto los resultados de la foto de Abraham. Camino a Puebla, ¿verdad? Camino a Puebla. Sí, camino a Puebla. Donde le da vuelta a todo México. 8.93 fue el promedio. Abraham, 8.93. Gracias. ¿Con quién seguimos? Vamos con Xochitl y nos va a ayudar Ángel Tenorio, por favor. Ok. Ahí está la foto de Xochitl. Y la abro para la votación.
Ok, ¿qué nos puede decir, Xochitl? Bueno, pues esta es una foto de la serie que hice para el Pachuco Luis, que presenté en Efímera. Tengo muchas de este personaje y la verdad a mí me gustó muchísimo esto, porque se las presenté porque se nota mucho el traje rojo con la cortina de la tienda de enfrente, de que está a un lado, ¿no? Atrás de él. Están tomadas a las 5:30 de la mañana y bueno, es una de mis series consentidas porque la hice yo sola y con el modelo y me gusta mucho. Es de ese trabajo que presenté. Ok. ¿Qué nos puedes decir, Ángel? Pues es una foto que me gusta mucho. El color rojo siempre va a ser un color muy dominante, sobre todo con ese fondo. Tal vez yo lo único que le hubiera hecho en postproducción es quitarle eso blanco que está en el piso, porque sí llega a distraer, sobre todo por lo oscuro que tiene de fondo. El enfoque está bien y se ve el pachuco, el movimiento, también le ayuda mucho a la composición. Me gusta mucho la foto. Sí, a mí me definitivamente, el rojo, como dice Ángel, pum, enseguida te llama, te jala. Me gusta esa parte muchísimo. Me gusta, como dijiste, la ley de la mirada, donde tiene espacio para adelante. Cosas que yo hubiera hecho, lo que dijo Ángel, yo hubiera oscurecido esto y es muy fácil de oscurecer esto para que no resalte. Yo hubiera quitado esta orillita aquí verde también para que no me jalara y hubiera tratado de, por casualidad, el sombrero terminó siendo exactamente aquí en el poste. Entonces como que parece que yo a lo mejor lo hubiera puesto a agarrar un poquito más aquí atrás para que no parezca que este poste está saliendo exactamente desde su sombrero. Esto no tiene nada que ver contigo tomando la foto. Sí se me hace que a lo mejor la posada está como un poquito ficticia, como que tiene las manos un poquito demasiado abiertas. Normalmente caminamos con las manos un poquito más cerca del cuerpo, pero eso es parte de cómo él estaba caminando y creo que eso, pero me gusta mucho la foto, es impactante, llama la atención y es parte de la cultura mexicana. Y comparto los resultados. Aquí están los resultados de la foto de Xochitl y fue de un 8.66. Muchas gracias. 66, de nada, Xochitl. ¿Con quién seguimos? ¿Estás por ahí, Adriana? Ay, perdón, estaba apagado mi micrófono. Vamos con Elena y nos va a ayudar Maye. Ok. Yo ya pasé. No importa. Ya estamos pasando todos dos veces. Uy, perdón, Rosa. Ay, Dios. Okay. Tanto esfuerzo. Ahí está la foto de Helenita. No te vayas a cansar. Él abrió para la votación. Ay, no. Ahí está. A ver, Elenita, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Pues me puse a hacer la chamba y pues busqué algunas opciones. Casi todo me centré en objetos de la cocina o en verduras. Y bueno, pues creo que nuestro Alberto, si no me regañaría por mi caja de luz, que dice que todo lo hago en la caja de luz. Pues sí, lo hice en mi caja de luz. Rebané unos limones, los coloqué de tal manera que pues esta parte externa del limón me quedara pues más o menos en el sitio
de atractivo. Y pues me quedé con el color verde, lente macro. Ahora sí abrí un poquito más el F para que me diera un poquito más de detalle. Y pues obviamente en el tripié y busqué la mayor zona de nitidez que puede dar un lente macro. Ok, ¿qué nos puede decir, Maggie? Voy a ir a tu casa, Elena, y te voy a quitar esa caja de luz. No. Sí, no. Para que trates de hacer fotos sin la caja de luz. Tu foto está muy buena, está muy padre, sin embargo la siento con demasiada luz. Y tienes muchos blancos. Entonces eso hace que, no sé si es mi apreciación o qué, pero entonces eso hace que el volumen de esta primera rodajita de limón no se vea tan padre porque le está dando demasiado luz. Si le hubieras bajado un poco las luces, a lo mejor en postproducción, la pones más padre. O a tu cajita de luz, quítale 8 partes de luces o 80% de luz para que no tenga tanta luz. A mí se me hace que tiene demasiada luz y eso le afecta, en mi opinión, para que tenga más detalle. Ok. Elena, a mí esta es una foto que me gusta mucho la composición. Y es una foto que a mí me gusta porque te juro que cuando lo veo puedo sentir hasta el olor del limón, esa sensación de limón, que a mí me encanta, es algo que siempre, el aroma, la textura del limón, creo que lo representas muy bien en esta foto, porque se ve el jugo, no es que esté mojado, sino es el mismo jugo de los limones. Tenemos obviamente el tema, resalta mucho con color predominante porque tenemos el blanco de la parte central del limón, pero tenemos mucho verde y muchos tonos de verde. Entonces creo que en ese aspecto a mí me gusta mucho la foto, me gusta el encuadre que le diste, me gusta que la rebanada principal esté en el tercio de tu imagen, entonces hace una composición muy equilibrada. Creo que sí, como dice Maye, tiene luz, tiene a lo mejor estos detalles de altas luces en estas rayitas que se ven en el limón de arriba, en la tapa del limón, uh-huh. Pero creo que es algo que con edición lo puedes mejorar. Pero no le quita mucho a la foto porque la foto ya en composición, en detalle, en color es muy valiosa. Entonces, para mí es una muy buena foto, Elena. Y nada más esos detallitos, ¿no? Que a lo mejor también si tenemos tiempo le podríamos pasar aquí, si Toño lo pudiera arreglar un poquito en estas zonas blancas y creo que levantaría muchísimo. Pero por lo demás... Es una buena composición. Bájale toda la iluminación. Y ya yo acabo de poner el histograma y el histograma no nos está enseñando altas luces, por lo cual quiere decir que tenemos información en los blancos y vamos a poder trabajar. Vas a poder bajar las luces. Sí, es cuestión de edición, pero la foto es muy creativa, es muy buena, Elena. Ah, sí, eso sí. Muchas gracias a los tres. De nada. Y que casi no llega mi foto, qué barbaridad. No sé qué pasó. Exacto. Y vamos ahora con la foto de Fernando. Fernando, y va a opinar Elena. Ok. Fernando Rodríguez, la ira pone que es grande. Ya escuché el suspiro de Elena. Sí. Ok, y la abrimos para la votación. A ver, Fernando, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Fernando. Esta foto
Bueno, me encontré este colibrí, estaba ahí perchadito en esa rama, y bueno, me gustó, como que estaba posando, y pues pude hacer esta foto. Bueno, hice varias fotos, pero esta fue la que me gustó para compartir. Digo, no sé mucho de aves, o más bien no sé nada de aves. La verdad no sabría decirles qué tipo de colibrí es. Digo, si aquí en el grupo hay algún experto en aves, a ver si me pudiera ayudar para decirme qué clase de colibrí es. ¿Está por ahí Sergio? Sí, sí, por aquí estoy. Creo que es un colibrí cándido. Okay. Ah, ok. Es por el pecho, pero es un juvenil. O sea, si lo podía buscar un poco más, pero sí, creo que es un juvenil de cándido. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Y Sergio, tú que sabes de aves, antes de que opine Elenita, ¿son todos territoriales o hay colibríes que sí conviven uno con el otro? Todos son muy territoriales. Imagínense, un colibrí está libando alrededor de 500 flores en un día. Entonces, cuando logran encontrar, digamos, un territorio donde estén las flores más juntas, sí se pelean muy fuerte por el territorio. Entonces, muchas veces encontramos hasta 3-4 colibríes que están pues disputando por el territorio, y siempre son unas peleas fuertísimas. Con esos picos que tienen, o sea, he visto cosas impresionantes de ellos, muy veloces además. Sí, yo siempre los veo peleando. Una plena batalla. Sí, Elenita, ¿qué nos puedes decir? A mí particularmente me gusta el tono de verde de la foto. Creo que hay mucha variedad de verde, tanto en el fondo desenfocado, como obviamente en las plumas del colibrí, en esas hierbitas que nacen de la rama. Entonces me gusta ese tono de verde. Me parece que el ojito sí está enfocado, aunque obviamente por la posición que tiene el colibrí, pues ya parte de sus patitas, lo que llamaría yo la panza y la colita, pues se ve perdido, se ve desenfocado, pero creo que es obviamente natural por la toma. Me parece, aunque muchos dirían que esa línea o esa ramita tendría que estar en otra posición, me parece que marca muy bien el tercio inferior, y me gusta la zona en donde se encuentra el colibrí, la ley de la mirada. O sea, me parece que es una muy buena foto, un muy buen momento. Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo con Elenita. Obviamente está muy bien ubicada la foto, porque nos está marcando muy bien los tercios, tanto horizontales como verticales. El sujeto está posicionado en el tercio, y la verdad es que, como dijo Elena, la ley de la mirada nos lleva hacia este espacio negativo, que le da mucha, mucha fuerza al sujeto, y también la rama que tiene todo este follaje, esta textura en ella, la hace también muy llamativa para la composición, sin robarle, el protagonismo al sujeto, que tiene obviamente un enfoque perfecto en el ojo y la nitidez en el pico. Todavía se ve un poquito de la lengüita ahí saliendo del pico del colibrí. Entonces creo que es una foto que está bien pensada, bien tomada, y también con una buena dirección esta foto. Entonces creo que es una muy buena foto. Muchas gracias, Adri. De nada. Ok. Y creo que con eso terminamos. Así es. Con todos los que están presentes. Lo que vamos a hacer ahora es, primero voy a poner la votación para que decidamos cuál va a ser el tema del... Falta la votación de esta, perdón, el resultado. Ah, ¿no? Sí, para compartir los resultados, perdón. Sí. Comparto los resultados. Y los resultados de la foto de Fernando fue de un 9.0. 9.0. Perdón.
Entonces, ahora voy a abrir la... Yo, pero espérame. Es que hay varias preguntas. Ah, ok. Vamos con las preguntas. Okay. Una sobre la foto de Enrique de Velasco. Pregunta Julio, ¿qué filtros usaste, Enrique? Si usaste un filtro ND o degradados. El polarizado, pues ya, es de ley. Sí, nada más tiene el filtro polarizado. Ok. Sí, nada más. ¿Y me llamó la atención, Quique, porque por el tiempo de exposición que le pusiste, pues casi no, o sea, la luz que viene detrás de la de los cerritos no se quemó para nada. Entonces, a lo mejor por ahí se ayudó con algún filtro. No, fue el puro polarizado. Ok, gracias. Y es que la Fuji esta que tengo, uh-huh, que es una cámara viejita, tiene un chorro de rango dinámico, es la campeona. Oh, yeah. Entonces eso me ayuda mucho a que no se queme la... Sí, mira, fue un F22, así que con muy poca luz. Pero fueron 4 segundos. Muy bajo, muy hizo muy bajo y eso también ayudó. Sí. ¿Cuántas fotos son? 9. 9. Ok, Abraham pregunta sobre la foto de Sergio Zapata, que qué cámara usa para lograr esas fotos del S. ¿Sergio? Ah, bueno, uso una Z6 y un lente Sigma 150-600. Y en este caso fue con un extender 1.2. ¿El extender es de Nikon o de Sigma? Ah, es un extender de Nikon. Ok. Y sí, bueno, obviamente también le pongo la montura, el adaptador para la montura Z. Porque los lentes estos son F. Entonces, ¿qué distancia te está dando real? Porque sí, me está dando cerca de bastante. Un 800 milímetros casi. 700 milímetros. Hasta más, ¿no? Por el recorte. Sí. Exacto, sí. Ajá. El recorte más el extender. Está muy padre tu foto, la verdad me gustó mucho el detalle. Y bueno, ahí lo curioso, que igual les recomiendo ahí que vayan jugando con eso. He visto varias fotos que toman de aves y muchas veces les dan velocidades arriba de 300 o de o arriba, pues hasta 500, veo, aunque estén las aves perchadas. Yo he experimentado bastante con eso y en velocidades bajas, obviamente que con tripié, con velocidades alrededor de 80, 60, 100, las plumas salen muy nítidas. Si ven la gorguera, están bien definidas las, digamos, las rayitas de las plumas, y eso es por la velocidad baja. Y bueno, siempre tirar en ráfaga, ¿no? En estos casos, porque pues ya cuando lo tienes, se mueven mucho, y entonces en una ráfaga, seguro que una de las 5 o 6 que tiras, pues la vas a poder agarrar con mucha definición. Muchas gracias. Okay. Y Julio pregunta sobre la foto de Eduardo, que cómo iluminaste tu foto, Eduardo. En la foto de Eduardo, la del gusanito. ¿Qué tal? Pues francamente no recuerdo si usé flash o fue luz natural. Ya tiene algunos años que tomé esa foto y no vienen los datos, los metadatos, no se guardó esa información. Pero creo que fue luz natural. Ok. Sí, se tomó en el 2014. Ok, sí, porque está muy suavecita la luz, está muy bonita. Creo que fue luz natural. Porque andaba siguiendo. Y fue un buen tiempo, fue en atardecer, que eso ayudó. Así que le dio una luz bien padre. Sí, no, luz sí está muy bonita la luz. Gracias. Sí, también me gustó bastante. Era como de huelga. Sí. Muy buena foto. ¿Otra pregunta? Está muy padre. No, ya son todas. Pues muchas gracias, Maye, por todas las preguntas, por coordinar el chat. Y entonces voy a poner la votación de qué tema queremos escoger para el 9 de la semana del 9 de enero. Y después vamos a comenzar a ver estas fotos y vamos a ver... algunas personas me han preguntado antes de topaz, de noise, para quitar ruido. Entonces creo que le podemos pasar un poco de alguna de las fotos que tienen un poquito de ruido para que vean cómo topaz lo arregla muy fácil. Y podemos hacer algunos recortes que hemos hablado y algunas otras cosas mientras vamos viendo todas las fotos.
Entonces lo voy a abrir para la votación del tema. Tenemos tres opciones y ahorita van a ver las tres opciones que tienen. Las tres opciones que tienen es patrones. ¿Se recuerdan que hemos tenido foto sin rastro humano? Ahora vamos a tener foto con rastro humano. Sí. Ok. Entonces pueden escoger cualquiera de esas tres opciones, que sería la foto que presentaríamos para la semana del 9 de enero. No dice la humanidad, Mayen. No, puede ser con rastro humano, puede ser cualquier cosa de rastro humano. Es decir, puede ser un pajarito, pero estaba el cable ahí, entonces tenemos el rastro humano del cable del pajarito. Sí, o un desnudo. Un desnudo. Exacto, claro. Entonces, todavía faltan para votar, a ver, todo el mundo vote para poder... Obvio, Enrique. Pues sí, ¿a poco no? ¿Clarines? Pues... Está. Ouch. Ok. Pues. ¿Es que está empatado? Voy a finalizar la votación. A ver, ¿cuáles son empatados? Los resultados son. Vas a desempatar. 40% con rastro humano, 40%. No, okay, por favor. Y yo soy el único que no he votado, y entonces yo lo voy a desempatar. Y voy a desempatarlo con rastro humano. Ay, híjole, qué barbaridad. Con rastro humano, para que los que no, y yo soy uno de los que eso es fuera de mi zona de confort, pero para ponerme un poquito también fuera de la zona de confort. Siempre podemos mandar libre, así es que no se preocupen. Pueden mandar libre o pueden, como digo, rastro humano puede ser una carretera, puede ser un edificio, no tiene que ser una persona. Claro. Claro. Entonces, el chiste es salirte también de tu casa y no estar en tu casita. Sí. Entonces, eso queda. Ahora vamos a comenzar a ir por las fotos. Voy a ir para acá. Voy a ir poniendo la foto y si ustedes me dicen algo que quisieran hacer o ver en cada foto, podríamos hacerlo o verlo. Esta fue la foto de Abraham. Esta fue la foto que yo decía que yo la hubiera recortado bastante para darle más, bueno, déjame recortarlo parejo. Yo a lo mejor todavía lo hubiera puesto, a lo mejor lo hubiera... Cuadrada. Cuadrada, sí. Cuadrada, sí, te quedaría más padre. ¿O cuadrada o hasta...? Cuadrada, Adán. Sí, cuadrada o así. Pero eso ya llama mucho más atención. Claro. Cuadrada, no sé si cuadrada, porque no está completamente cuadrado. No, sí tendrías que los cuatro lados iguales en el negro ya no te dan a lo mejor. Podríamos ponerlo un poquito así, a lo mejor cuadrada con un ángulo así. Sí. Sí, se ve más interesante. Se ve más interesante la diagonal para que no sea tan para que no, aunque, irónicamente, para que no sea tan cuadrado el cuadrado. Entonces sí, a lo mejor eso, pero sí ya se ve mucho más, el otro como que se perdía en todo lo negro. Algo chica, ¿no? Aquí está la foto de Adriana. Tú estabas hablando de ponerle un poquito más de saturación a esta foto, no sé cómo. A lo mejor, ándale, mira, un poquito más. Solo un poquito. Yo nomás, a ver si le puedes poner un poquito de contraste nada más. Así sí, con ese color, con el color que trae. Con el natural que tiene. Sí. Voy a poner un poquito de contraste. Ahí está el de arriba es el original y abajo se resalta más su ojo, fíjate. Un poquito más de contraste. Uh-huh. A lo mejor un poquito más de contraste. Sí, con un poquito más de contraste se ve un poquito más la nitidez de la sombra. La sombra. Sí, creo que le da. Sí, creo que está interesante eso, un poquito más de contraste. Sí.
Sí. A mí me encanta lo blanco que también le sale del ojo. Esas, esas plumitas también se ven muy padres. Oye, Toño, una pregunta. Esta de Adriana, ¿la puedes poner con el topaz? ¿Qué quieres hacerle para que esta parte de aquí? No, para las otras, las de adelante, estas que están enfrente, digamos, abajito del ojo, incluso el ojo, que se vea un poquito más, más enfocado, que obviamente está enfocado, pero que se vea un poquito más enfocado. Si quieres, vamos a hacer. Tomamos otra, ¿verdad? Sí, otra lo vas a ver, porque eso está bastante bien enfocada. Esta sí está muy bien enfocada. Sí. Déjame. No, esta no. Déjame hacer, es que tengo que, para poder quitar esto. Tienes que quitar para seguir, ¿no? Para poder seguir viendo. Vamos a ver, esta es la foto de Ángel. Okay. Está padrísima tu foto. Padrísima. Muy bonita. Esta foto. Digo, sí, yo soy como Maya, yo no soy mucho de tener personas en la foto, pero en un caso así, para que me dé dimensión. Creo que sí. Sí, para que te dé escala y proporción. Sí. ¿Qué onda? Uh-huh. No, está muy y el rojo ese la hace que resalte también. Sí, muy bien ahí. Esa es la mía. Esa fue de Arturo que dice que. ¿Sabes qué? Esa de Arturo igual y sí la puedes tomar, poner en Topaz y mira, le vas a. Todo el ruido que tiene, la ven todo el ruido que tenga. Lo voy a pasar para Topaz. Ah. Mira. Para Topaz. Vamos foto, editar en Topaz Denoise. Pero el Topaz, ¿dónde lo sacas? ¿De qué parte? Es un software que te cuesta como $80 o puedes comprar el paquete por 160 que incluye cuatro partes. Incluye lo que le llaman el Topaz Denoise, que es para quitar ruido. El Topaz Sharpening, que es para darle más nitidez. El Topaz AI, que es para de inteligencia artificial. Y después el Gigapixel, para cuando quieras imprimir una foto súper, súper grande. Entonces te ayude a imprimirla súper grande. Bien definida. Pero ya está más caro, Toño. Y yo lo compré la semana del Friday. Y ya con la conversión de dinero me salió en 1,583. Ah, hijo. Sí, mira, aquí puedes ver los dos. Ajá. ¿Ven cómo aquí tiene mucho más ruido la foto que aquí? Aquí sí. Ya le quitó el ruido a la foto. Entonces, y aquí puedes calcular que si queremos quitarle más ruido, le podemos quitar más ruido a la foto. Y entonces cuando se comienza a jugar, podemos hacerla más nítida. Uh-huh. Esperemos a que termine aquí de hacer su, proceso. Proceso de inteligencia artificial. Uh-huh. A lo mejor ahí ya nos pasamos, porque ya sí, comienza. Ya es diferente. Entonces, hay que quitarle un poquito, pero sí le quita el ruido este que teníamos uh-huh. ahí para que no se vea. Especialmente cuando tenemos bokeh, te ayuda muchísimo para que el bokeh se vea muy, muy parejo el bokeh y le da mucha nitidez. O en zonas donde tienes la foto donde hay muchas sombras también. También. Mucho, muy bien el ruido en las sombras. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Puedes verlo ahí. Entonces, básicamente, esto lo teníamos en Lightroom. Puse foto, editar en Topaz. Me lo trajo a Topaz. Cuando pongo aplicar, pum, me regresa. Hace el proceso donde ahorita va. Ojalá no sea una. A veces es un proceso largo, pero. Ojalá no sean muchos minutos, si no lo cancelo. Mejor si lo va a y te lo convierte en TIFF. Y me lo convierte en un TIFF. Me lo va a convertir en un TIFF y me va a decir que está la foto ha sido editada. Pero sí está, va a tardar un tiempo, así que voy a cancelar el proceso. 22 minutos. Uh-huh. Entonces, sí, mucho. Pero esa. Después esta foto fue la de Carlos. Yo aquí lo que yo sí hubiera quitado estos cables. Sí. Para que no. Y los que me conocen, yo hubiera caminado aquí y hubiera puesto esto parejo. Para que no se el machete.
Esta es la foto de Chris. Yo sé, Chris, recortarla. Que tú no editas. Yo no sé tanto recortar porque a mí me gusta mucho como estas plumas. Si recorto sería como por acá, porque estas plumas... Sí, lo que decía Adri, ¿no? Que le recortaras un poquito. Eso decía Adri. Sí, yo... Para quitar un poquito más lo oscuro, ¿no? Ajá. Pero yo a mí no me gustaría irme mucho porque esta pluma de aquí me gusta, como no quisiera cortar esa pluma. Esa no, nada más hasta la orilla está ahí, yo creo. Yo a lo mejor haría esto y miren lo que yo haría, Chris. Yo cogería esta foto... Cogería el sujeto que me va a escoger todo esto, lo invertiría y mira, lo oscureces un poquito, le quitas las luces altas. Y la parte de atrás se ve más oscura. Y entonces, ya no. Sí. Eso, yo soy de los. Tomás. Aquí me hubiera ido aquí y hubiera empezado a quitar estos espacios blancos para que no me llamaran tanto la atención. Sí. Así que yo... Completamente negro, ¿no? También. Sí, pero no, para que se viera que está en su hábitat. Sí, también eso es bueno. Sin tener tantos motivitos blancos, ¿no? Yo eso lo que hubiera hecho. Entonces ya no tienes ningún así punto blanco alto. Se ve bien bonita, Cris. Sí, muy bien. Te resalta mucho. Pero sí, tienes este movimiento que tienes aquí, Chris, está padrísimo. De las plumas, sí, eso es lo que me gusta también, aparte de su, aparte del cuello. Luce mucho ya la foto. ¿Qué dices, Ángel? Un poquito de sombra nada más. ¿Quitarle o ponerle? ¿Perdón? ¿Quitarle sombras o ponerle sombras? No, ponerle. Para que se viera más volumen. Sí, porque entonces ya se lo de atrás. Pero tú dices solamente... Nada más al puro, ponle sujeto. Ok, vamos al sujeto. Y entonces otra vez nos va a escoger todo el sujeto. Y entonces ahí le podemos poner un poquito, que salgan un poquito las sombras. Vamos a ver si un poquito de contraste. Y eso nos va a dar, vamos a ver si podemos poner antes y después. Ahí sí, mira. Muy bien. Se ve preciosa, preciosa. Sí, sí, me encanta el movimiento de las plumas, como tú dices. Sí, ese movimiento de las plumas está padrísimo. Sí. Como dijo Ángel, dándole eso, sacándole un poquito de sombras. Y se le ve más detalle al plumaje de abajo. El plumaje le salió más textura. Sí, Toño, gracias. Ok, vamos con la... Esta es la foto de Eduardo. Lo que yo decía era, yo hubiera quitado el punto blanco. Ese yo hubiera quitado el punto blanco y entonces me voy aquí y esto. ¿Qué me lo hace? No me gustó. Pero no me gustó. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerle con este. Vamos a tratar de... Que no se vea tan. Sí, soy loco. Yo creo que ese sí lo tienes que quitar en Photoshop. A lo mejor lo va a tener que quitar en Photoshop, sí, porque te queda manchado más bien. Sí, a lo mejor aquí lo que podría hacer es escoger el sujeto y irme al revés y quitarle los. Para bajarle un poquito los blancos atrás. Sí. Un poquito los blancos. Y que resalte el... Y ya se resalta un poquito más el gusanito. Okay. Pero sí, en Photoshop le puedes quitar esto súper fácil. Sí. Es más, si quieres lo enseño cómo se hace. En Photoshop vamos a editar. Vamos a editar en Photoshop. Abrimos Photoshop. Y entonces una vez que abrimos Photoshop, lo vamos a marcar. Ya me está abriendo Photoshop. ¿Qué versión tienes ahí, Toño? Yo tengo la última porque yo tengo la suscripción. Entonces, cada vez que sale una nueva, me da... Ajá. Me manda la nueva. Es decir, parte de lo que a lo mejor está un poco lento porque sí estoy conectado a la internet y aunque mi MacBook Pro es de hace 2 años, pero aún así a veces lo siento... Lo siento un poco lento y creo que con el tema de internet y a Zoom también. Pero una vez que entra ya. Que ya llegaste aquí,
Entonces, escoges esta cosita de acá y le haces le vas alrededor de lo que quieres quitar. Pones editar al contenido y entonces aquí ahí va. Sí. Se va. Como que le estoy pidiendo demasiado a la computadora, pero déjame ver. Sí. Okay. Ahí va. Ya casi. Para los que preguntaron de qué versión tienes, es la 2023, Tony. Ok. Y entonces, una vez que haces eso, la haces salvar y me lo va a guardar, me lo va a llevar a Lightroom y ya me lo quita con... ¿A dónde estabas? ¿No? A dónde estaba, me lo lleva a donde estaba y te digo es... Y lo hice rápido, esto podría haberse hecho un poquito mejor, pero aún ya como... Sí, no, pues ya no se nota la mancha. Ya no se nota, que yo creo que eso fuera lo que nos llamaba mucho la atención. Y ya no te distrae. No, pues queda padre. Y entonces ahora vamos con la... Veis, ya me lo lleva aquí. Entonces tengo las dos. Tengo la original que está ahí y tengo la nueva que está aquí. Perfecto. Y pueden ver cómo ya quito esa... manchita. Ya, la manchita blanca. Después aquí está la... Esta foto era de Fren. Y después esta es la foto de... Esa. Ajá, que querías quitarle los... Mucha Mira, luz que tenía. Que primero podemos ver el histograma. El histograma es un histograma muy bueno, porque uh-huh. No tenemos ningún negro completo, ningún ni blanco, altas luces. Ni altas luces. Así que quiere decir que nosotros podemos jugar con todas las luces de esta zona. Uh-huh. Esta no se van a ver grises. Entonces, exactamente. No vamos a tener grises y no vamos a tener donde... Si mandas a imprimir la foto, va a quedar donde no pasa tinta arriba del papel. Hay partes en toda la foto. Entonces aquí podemos bajar las luces altas. Ajá. Y ya comienza a salir así. Si quieres, podemos... la textura. Exacto, ya se nota mejor. Y podemos subirle un poquito la textura. Ajá. Mira cómo... El brillo que tenía. ¿Puedes subir un poquito la claridad, Toño? Bajar la textura y subirle la claridad. Salvador, ¿te puedes callar un poquito? Gracias. Ok, así. Ahí. Y subirle un poquitito el contraste, como a un 7 nada más. 7. Ahora puedes seleccionar la capa de atrás. ¿Cuál capa de atrás? Vete al circulito que está a tu derecha. Para las capas, ahí donde dice background. Background. Ok, ahí nada más, bájale un poquito las altas luces, poquitititito nada más porque ya se las bajaste a todo. Bájale un poquito a ese el contraste. En el contraste, un poquitititito nada más. Y ahí también bájale un poquito la claridad, muy poquito. Ahí. Ya. Y vamos a ver el antes y el después. Aquí está el antes y aquí está el después. Mira cómo no quedó tan claro y ves cómo ya se ve mucha más textura en los limones. Ya te subió toda la textura de tu limón principal, que es el que estabas, el que está encima de todos, el que está en el tercio. Sí, se ve la diferencia. Sí, gracias. Yo estoy hablando, pero con el micrófono apagado. Pues, muchas gracias. Ya no se Necesito ve tan blanco. Clases, Mayela. Ya no se ve tan blanco. ¿Tú ya me dijiste cuándo? Ya. O sea, no fue mucho. Ajá. No, y tu histograma sigue estando bien. Sí, tu histograma sigue estando completamente bien. Uh-huh. Pero sí, ya se ve mucho más textura. Mira qué padre se ve este limón por la orilla de estos limones. El que está abajo también se ve muy padre. El que está abajo, ese. Se ve muy padre. Y el que está encima, que está en el tercio, ya se resaltó a todos los demás. Ahí también lo que podría aplicar sería el sharpening, ¿no? Exacto. Voy a
Sí, ahí. Nada más dale enter, Toño, para que ya le puedas, porque si no te lo va a hacer nada más en la de abajo. Ahí. Y ya le pones un poquito de sharpen y ya queda. ¿Dónde estaba el sharpen? Chicos, los voy a tener que dejar. Buenas noches a todos. Okay. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Nos vemos, Adrián. Adiós, Adrián. Gracias, Adrián. Entonces, esta es la de Enrique que está. Ahí esa no le tienes que hacer nada. Nada. Esa fue de Enrique Mata. Esta fue de Fernando Cancino. Esta fue de. ¿Ves como aquí hay un poquito de ruido? Uh-huh. Hay un poquito de ruido porque esta foto está con un ISO de 1600. La voy a pasar a quitarle ruido y a ver qué padre queda esa foto en Topaz. En Topaz, como le quita ese ruido y lo hace todo así sin que se vea nada de pixeleado en la parte. Más suavecito, ¿no? Se va a ver súper más suavecito, sí. Claro. Y lo buenas noches, Cris. Me va a resaltar mucho. Es decir, es pequeñito lo que se nota, pero es suficiente. Sí. Miren cómo se le ve hasta más textura a todo. Las plumas también. Las plumitas, todo se le ve con más textura y es todo un contraste de que está, pero esto ya se ve mucho más parejo. Aquí se ve con un poquito de puntos y aquí sin puntos. Y la idea de edición es que ahorita se note. Es decir, si estamos haciendo una edición que se nota mucho, pues no vale la pena. Entonces, que apenas se note la edición. Y mira. Sutiles. Muy sutiles. Se ve padre, muy padre. Se ve mejor la definición hasta en las patas también. Hasta en las patas y todo se ve. Los pelitos del pico, ¿ya lo vieron? Ajá. Uh-huh. Sí. Sí, la lengua también. Toda esta parte lo ve muy. Otra manera de hacerlo, si no tenemos Topaz, es, y solo tenemos Lightroom. Déjame cancelar esto, close without saving. Nos podemos ir aquí a Lightroom y Lightroom tiene aquí donde. Detalles. Nos vamos aquí y lo traemos esto al sharpening para. Y aquí le ponemos una máscara para ver qué es lo que queremos ver más detalles. Y entonces ahí nos va marcando dónde le vamos a poner más detalles. No quiero nada de detalle en la parte de atrás, por lo cual lo quiero todo negro, pero en el pajarito y en las ramas me va a dar más detalles. Y después aquí le quito el ruido. Y aquí le quito también el ruido del color. Y también me da, mira, cómo me quitó. Bastante bueno. Sí, queda muy bien también en el Lightroom. Bien, entonces ese es otro truco para, si no tenemos Topaz, si solo tenemos Lightroom, para ir a Lightroom. Con el mismo online. Pero sabes que, Toño, que aquí que en el Lightroom con lo que le hiciste, la parte de atrás de la colita sí se le fue mucho, ¿no? Como que sí lo agarró mucho ahí. Pues no, creo que estaba, a ver, creo que está muy similar antes y después. Sí, ¿eh? Sí, no, no. Es mucho. Que estaba así antes, mira. Aquí sí, estaba la colita antes y aquí está la colita después. Así estaba. Ah, ok. Sí. Se ve bonito. Pero mira, aquí lo puedes ver en la colita. Mira cómo aquí se ve pixeleado. Sí, y acá se ve más suavecito, sí. Más suavecito. Más parejito, ¿no? Aquí se ve más pixeleado y aquí se ve más suavecito. Sí. Uh-huh. Y esto lo puedes hacer en Lightroom sin tener que ir a Topaz. Uh-huh. Qué padre. Okay. Muchas gracias por el tip. De nada. Esa es la idea, es que nos ayudemos todos. Ah, aquí está la foto. Esta es la foto. Esa es la de Julio que querías componer. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. A lo mejor cogiendo la brocha. Y primero hacer y la brocha. Cuando hace la brocha algo así, tienes que tener el automás para que no se me salga de la cara, para que la brocha se me quede ahí, pero a lo mejor así, y tratemos primero de quitar las luces y poner un poquito más.
¿Sabes qué? Voy a tener que traerle. Ponle shadow. Sí, sí, añadir el shadow, ¿verdad? Ajá. Ahí. Un poquito, porque se me está yendo a los verdes, pero quiero quitarle el verde. Vamos a ver. Creo que eso lo quitó bastante, lo estamos viendo en grande, pero el otro es fácil de quitar, el otro es... Ese que te iba a decir que si lo quitas. Ese es muy fácil de quitar. Nada más. No, no me gustó. Ya, ya con eso no te distrae. Sí, pero déjame, ese no me gustó, vamos a tratar de hacer algo diferente. Que te quede el tono, ¿no? Ahí está. Ahí está bastante, podemos todavía arreglar un poquito más, hacerlo un poquito más grande. Muy bonito. Contraluz muy bonito. Pero ya más o menos algo así. Y esto sí, en Photoshop sí puedes igualar este color a este. Uh-huh. En Photoshop puedes escoger esto e igualarlo al mismo color. En Photoshop escoges esa sección, igual que hice la vez pasada, con la cosita esa de escoger, escojo esto y lo pinto que lo quiero poner de este color y entonces me lo pone del mismo color. De aquí, no. Y me elimina esa sombra. Uh-huh. Sí, pero ese movimiento mejoró muchísimo. Sí, ya se ve poco. Y en Photoshop yo también a lo mejor hubiera hecho esto mismo, lo mismo, coges la cosita esa de escoger, lo escoges todo, seleccionar, editar el Content Aware y escoges de qué sección quieres que escoja el color, ¿no? Y la textura y te lo pone ahí. Pero sí, algo así ya le dio padre a esa foto. Muchas gracias. Esta partecita aquí, eso es de lo más fácil. Quita, ¿no? Más fácil. Es lo más fácil de borrar. Mira, lo haces así, pum. Ya. Saca todo su machete y va. Cortamos la rama. Aquí algunas personas decían que si lo poníamos vertical, vamos a quitarle. Nada más ponle X. No, pero va a tener que ser cuadrado. Así, pero sí. Alargada la quería. Sí, va a tener que ser un poco cuadrada porque sí, por el pájaro. Ahí está. La ponemos como para, sí, para Instagram, pero ves como tiene un poquito de ruido, ese ruido lo podemos quitar como lo hice hace un ratito con el otro. Nos vamos aquí nos llevamos el sharpening hasta como por ahí, le hacemos la máscara para sacarle toda la textura al pajarito. Mierda. Le quitamos el ruido y le quitamos el color. Ahí está. Y entonces, el antes y el después. ¿Ves cómo se ve mucho más parejo toda la parte de atrás? De claro. ¿Te puedes acercar un poquito un zoom al pájaro? A ver. Sí, mira, hasta los tonos. Sí, mucho mejor. Los tonos son diferentes ya, de la gorgoteo, como le llaman. Pero mira, aquí jalamos todos hasta la textura de aquí arriba. Sí. Más, se ve más. Más nítida. Más nítida. Y la parte de atrás, mira la parte de atrás, aquí hay el fondo lo suavizó más. El fondo lo suavizó. Queda parejito, queda muy bonito. Queda parejito. Y eso es sin tener que ir a otro programa, el mismo Lightroom. Padrísimo. Sí, bastante bueno. En la foto de Xochitl que dijo. Bueno, esa me dijo Xochitl que la presentó, pero que como la presenta en. ¿Cómo se ¿Efímera? Llama? En Efímera, que en Efímera no pueden usar Photoshop. No. Que por eso la presentó así. Pero sí, esta es lo que hubiera hecho. Coger la brocha. Pum, pasar la brocha por las partes estas que están muy claras. Ahí bajar las luces altas. Ponerlo un poquito más oscuro. Bajar la exposición. Bajar la exposición. Un poquito más. Y lo mismo. Antes y el después, déjame hacer esto. El antes y después ya no llama tanto la atención esa parte. De ahí. Queda más oscurito. Se pierde completamente.
Y la puedes recortar un poquito para que no salga la pared, ¿no? Sí. Desde el lado izquierdo. Que a mí no me gustaba el lado izquierdo. Mm. Esto verde de aquí, pues eso es fácil. Fácil, nomás lo corres y ya. Lo cortamos ahí exactamente. Es más, lo pone todavía más en el tercio. Uh-huh. Exacto. Un poquito más. Ahí está todo. Uh-huh. Y mira, lo puso en el tercio y nos dio esta línea saliendo aquí arriba. Directo de aquí. Así que nos dio todavía dinamismo. Es decir, esa foto tiene pum, una esquina aquí, esta saliendo de acá, saliendo de las esquinas. Sí. Tiene más dinamismo. Yo a lo mejor la única otra cosa que haría esta foto. Lo del poste que decías, ¿no? No, el poste no lo puedes quitar porque. Sí, claro, ya no. Pero yo a lo mejor ahí arriba como que se me hace que tiene demasiado blanco. Yo lo haría así y quitar un poquito del. Las altas luces. Un poquito de la luz. Ahí no fue un poquito de altas luces, ahí le quitas todas las altas luces, pero bueno. Pero ¿eh? Sí. Para sí. Que, resalta muchísimo más. Quitar esas luces ahí todavía lo resalta más. Todavía tiene un poquito, pero mínimo. Eso es muy padre, muy bonita. Es lo que yo haría en esa foto. Ok. Pues nada, ahí quedamos y nos vemos la próxima semana. Ok. Uh-huh. ¿Querías algo hacerle a mi foto, no? Mira, sí, Chava, déjame agarrar. Para no quitarles el tiempo ya. Yo me he puesto muy tarde, pero no todos. No. Déjame entrar a tu foto, porque sí le va a dar mucho dinamismo a tu foto, Chavita, mira. Esta es tu foto. Bueno, déjame hacerlo para que sea parejo todo. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Y a mí no me distrae así, lo podemos ver el antes y el no, es que no me voy a enseñar antes después porque no te enseña recortes. Pero sí, a mí se ve mucho más, no me distrae tanto lo negro, me llama la atención, eso está completamente en el centro, el rojo. Tiene ese movimiento de las hierbas que te llevan para acá. Claro. Todo te lleva para acá, así. Y me encantó el encuadre este. No, este cortado, a mí se me hace muy padre la foto así. Solo por probar, Toño, si el tinte lo llevas un poquito al magenta, a ver si se le quita la. Lo que decía este Julio del verde, ¿no? Sí, mira. Uh-huh. ¿No se te hace más natural así? Ándale. Sí, ahí se hizo más natural. Y la madera se ve más natural. Se ve natural. Más café. Uh-huh. Natural. Uh-huh. Oh, pues sí, quedó bien padre. Le da mucho. Gracias para ambos. Uh-huh. Entonces, eso es básicamente las fotos, una vez que las tomamos, y llega un momento que uno toma la foto ya sabiendo qué es lo que quiere hacer en edición. Ajá. Que muchos de los que están aquí, eso es lo que hacen, toman la foto y saben, yo voy a poder lograr esto, voy a poder lograr esto en edición. Sí, pero sí, hay que aprenderlo a hacer más que nada. A mí me gusta mucho tu foto así. Gracias, padre. Gracias. Sí. Gracias. Y sí, todavía le puedes hacer algunas cosas, le podemos sacar un poquito más de textura, de claridad, es decir, para que tengan mínimas cosas. La idea de la edición, como yo siempre he dicho, es que no se note la edición. En el momento que estás haciendo edición que se nota, pues le quita la gracia a la foto. Ya no es natural, ya no es. Por eso digo, un poquito de textura, un poquito de eso. Si se dan cuenta, cuando yo trato de emparejar la parte de atrás del bokeh, solo un poco se nota porque lo estás viendo detalladamente. Mm-hmm. Pero alguien que no sabe que se la ha hecho, esa penita se da cuenta. Uh-huh. Ok. ¿Algún pues, otro? Muchas gracias. ¿Tambio? No. Muy enriquecedor. Pues muchas gracias. Sí, claro. De nada. Y sí. Estuvo buena esta dinámica, Toño. Sí, yo creo. Esta dinámica, a lo mejor estamos pensando en hacer una dinámica. Alberto también edita muy bien. A lo mejor escoger una foto y hacer 3 minutos de edición. Pum, pum. Y cada plática, coger una foto.
y hacer algunas cosas de edición. Sí, para no hacer todas, sino pues, todo el tiempo. Pero que así podamos ir aprendiendo también, porque yo soy de la opinión que la edición se está volviendo importante también en la foto. No es solo claro. La foto hoy en día es foto y edición. Uh-huh. Y sí, lo podemos ver, por ejemplo, en esta foto, Chavita. La foto esta, yo creo que se le llama mucho más la atención. Claro, se nota. Sí. Ok. Pues nada, entonces déjame dejar de compartir pantalla. Ahí estamos. Somos los que sobrevivimos. ¿Tienes la mano levantada, Toño? ¿Vas a decir algo o tienes la mano levantada? No sé, porque ni siquiera sé por qué tengo la mano levantada. Sí, desde hace rato está expuesta. Voy a bajar mi mano. Ok. Pero nada. Oigan, suban sus fotos de niebla o de humo a la página. A partir de mañana ya pueden subir sus fotos. Okay. Las estaremos esperando, por favor. Claro que sí. Y gracias. No regáñalos, Maggie, ya sabes, tú eres buena para eso. Yo no, ¿cuál regaño? Pero mira, desde que Maggie comenzó a trabajar la página, hemos tenido 20 y pico nuevos suscriptores, es decir, que está mucho más dinámica la página. Y la idea es lo que yo siempre he dicho. Mientras más va subiendo el grupo, más nos va ayudando a todos. Es decir, el grupo este es para apoyarnos todos, mejorar todos. Por eso es que de vez en cuando tenemos salidas y los que no creo que la mayoría de ustedes que han salido con nosotros, creo que la ventaja que tenemos es que no tenemos gente envidiosa. Nos uh-huh. ayudamos, y esa es la idea. La idea es... Y, tristemente en la fotografía siempre hay mucha envidia y yo creo que hemos logrado no tenerlo aquí. Y eso es... Es un grupo con muy buena vibra. Lo que queremos seguir teniendo eso para seguir mejorando y disfrutando lo que hacemos. Nada más les recuerdo, a partir del lunes, quien quiera vender o comprar algo, en la página va a estar abierto todo el lunes para que suban sus cosas que quieran vender, de fotografía, obviamente, no vayan a poner una sala, un coche y esas cosas. Pura fotografía, por favor. Y para vender o para comprar, ¿no? Ahí sí tienen algunas cosillas que quieran vender, o si ven algo que les puede gustar, pues adelante. No, se pueden preguntar, y lo mismo, usen esa página para preguntar si, por ejemplo, tienen alguna pregunta, están pensando en comprar algún lente o comprar esto, ¿qué creen que debería yo? Hagan la pregunta y entonces entre todos nos contestamos, nos apoyamos, nos ayudamos para irme mejorando. Es decir, okay. Yo escucho a que Lenita tiene su caja de luz, yo también tengo mi caja de luz. No la uso tanto. La vamos a quitar a Elena unos días para ver qué hace. No lo uso tanto como Lenita. Ya compré otras luces, Maye, ya compré, nada más que ando en la prueba de cómo caramba las pongo. Una más grandota. Y voy a comprar una más grandota. Y yo sé que no es cierto, Maye, no es cierto. Cada uno de nosotros tenemos nuestras zonas de no confort. Y yo te puedo decir, por ejemplo, para mí la zona de no confort es retrato. Pero yo sí quisiera hacer retratos y comenzar. Tengo luces, tengo gobos, tengo geles. Entonces estamos hablando con Alberto de algún día reunirnos y jugar con retrato y jugar con reflectores, jugar con gobos. No sé si ustedes saben lo que son gobos. Gobos son unas luces donde le pones, donde te dé una luz como si fuera de persiana o como si diera puntos o si entonces jugar cuadraditos como cuadraditos, cuadraderas, ¿no? Comenzar a jugar con eso y ir aprendiendo, es mientras, sé que todos tenemos lo que nos gusta, pero haciendo cosas que nos sacan nuestra zona de confort, nos hace mejores en lo que nos gusta. Uh-huh. Porque comenzamos a entender también cómo funcionan otras cosas, cómo funcionan las luces, cómo funcionan los reflejos, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, okay. Pues a seguir adelante y como siempre digo, la mejor foto es nuestra próxima foto. De acuerdo. Gracias, buenas noches a todos. Gracias a todos, buenas noches. Bye, bye. Descansen. Gracias. Descansen. Bye.